Ladies and gentlemen, bienvenidos al comienzo de Under the Tale. Este juego está muy bueno y quiero compartirlo con ustedes. Bueno, ya había jugado más o menos hasta la mitad, así que vamos a volver a empezar. Y sí, ese es mi nombre, hell yeah. Ok, este juego está muy bueno. Lo podemos comparar con, por ejemplo, To the Moon, nomás que esta historia es un poquito diferente. Es más de... véanlo ustedes. Y por cierto, hace un free... Bueno, es un friego. Hace mucho tiempo que no traduzco en inglés, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por traducir correctamente. Ok, hola, ¿estás bien? No, he estado batallando con las grabaciones últimamente. Ah, no te creas. Tú deberías estar perdido y confuso, sí, un poco. No tengas miedo, niño, mi niño. Dice, yo soy Torriel, la cuidadora de las ruinas. He pasado todos los días aquí abajo. Dice, tú eres el primer humano que viene desde hace mucho tiempo. Daré lo mejor para protegerte en tu estancia aquí. Vamos, ven, déjame que te guíe por estas catacumbas. ¡Yeah! Vamos, vamos, amiga, tú vas a ser mi primera amiga. Ok. Dice, esto no lo voy a traducir porque ese punto grabado no tiene sentido. Pero había una palabra ahí que era muy importante. Dice, bienvenido a tu nueva casa. Permítame buscarte en las operaciones de las ruinas. Ok. O sea, básicamente son puzzles de apretar botones. Ok, las ruinas están llenas de puzzles. Algunos son diversos y puertas cerradas con llave. Para poderte mover necesitas resolverlos de cuarto a cuarto. Y debo dejar de apretarle antes de que él termine de leer. Ok, por favor, adáptate a los puzzles o lo que sea. Pero yo, como me vale madre, yo hago esto. Y se ve genial, miren. Ok, palanca. ¿Y aquí qué dice? Dice... ok... ok... dice... para poder avanzar debes apretar los switches o los botones. O sea, no te preocupes, esto ya está todo marcado y nomás tú nomás necesitas mover el switch. Ok, dice... presiona Z para leer los carteles. Ok... bien. Dice, mantente en el camino. ¿Qué dice? Les voy a decir algo, estoy muy emocionado por traerles este juego. Por favor, presiona el switch, Torriel. Ok, ahí está, mija. ¿Qué onda? Ok, presiona el switch. Presiona este switch también, Torriel. La weona linda. Espléndido, estoy muy orgulloso de ti, pequeño. Es hora de movernos al siguiente cuarto. ¡Yay! Sí, no creo que todos los puzzles sean así de fáciles. Dice, un humano viviendo aquí abajo, los monstruos podrían atacarte. Tú debes estar preparado para cualquier situación, sin embargo no te preocupes. El procedimiento es simple. Cuando te encuentres a un monstruo y tú entras en batalla, puedes tú pelear con él o tener una amigable conversación, que es lo que vamos a hacer nosotros. Eso puede... Obvio puede ir a resolver el conflicto. Ok. Prácticamente, practica hablando con el dummy. Para los que no saben, este es un dummy. Esos de que son para pelea. Entonces he encontrado un dummy. Podemos atacarlo, podemos actuar, podemos usar un tinte o podemos usar mercy, o sea, piedad. Así que vamos a actuar y vamos a hablarle al dummy, que es lo único que nos deja. Tú has hablado con el dummy. Pero no hay mucha conversación. Torrel te ve con felicidad. No, te ve feliz. ¿Cómo se ¿Con quién traducirlo ustedes? Oh, eso fue muy bien hecho. Tú eres muy bueno. ¿Soy buen niño o no me trates como un perro, por favor? There is another puzzle in the room. Hay otro puzzle aquí en el cuarto. En este cuarto. Sería maravilloso que tú pudieras resolverlo. Yo no veo nada, pero bueno. Ok. ¿Hola? Dice, una araña te está atacando, Frogit. O sea, bueno, sí. Frogit, checar, tratar. Vamos a hacerle un accomplishment. La rana no entendió nada de lo que tú dijiste, pero como sea. Ok. Este juego va a ser muy bueno. Este juego está muy bueno. Vamos a continuar. Dice, ok. Dice que esta marca, o sea, aquí hay un mapa.
como sea, que supone que se tiene que aplicar en este cuarto. Pero no me deja pasar nuestra amiga, así que vamos a hablar con ella. Dice, este es un puzzle, pero toma mi mano por un momento. ¡Ah, qué lindo! No puede ser nada. Básicamente supone que son los movimientos que están en el otro cuarto. ¡Ah, señorita linda! Dice, como puedes ver, algunos puzzles pueden ser peligrosos. Lo estoy viendo. Ahora, lo has hecho muy bien hasta ahora. Pero, mi niño, sin embargo, necesito algo. ¿Podrías caminar hasta el final de este cuarto por ti mismo? Perdóname por lo que voy a hacer. Ok. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Bueno, hojas. ¿Hay algo escondido por aquí? No. Toriel, disculpa, pero aquí no hay nada. Debería estar en peligro o algo así. No sé. Iba a seguir caminando por el caminito. Oye, el pasillo es bastante largo, ¿eh? Oye, ¿estás aquí? ¡Ahí estás! Dice, muy bien hecho, mi niño. No te preocupes, nunca te dejé. Siempre estuve detrás del pilar todo este tiempo. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, hay una importante razón por qué te hice hacer este ejercicio. Estaba probando tu independencia. Tú deberías atender, porque yo debo de atender algunos negocios y algunas cosas y te dejaré solo por el momento. Por favor, recuerda esto. Este es un lugar peligroso para que tú explores tú solo. Y tengo una idea, dice. Te daré un teléfono celular. ¡Yay! Hasta bajo las cavernas de este territorio, Telcel. No use Telcel, por favor. Si tú necesitas cualquier cosa, puedes hablarme. Sé bueno y estarás bien. Y estarás bien es... Sé bueno. Sé bueno, ¿está bien? Eso es lo que quise decir. Hola, soy Toriel. No has dejado el cuarto, ¿verdad? No. Hay algunos puzzles que aún no te he explicado. Puede ser peligroso que tratar de resolverlos tú solo. Por favor, sé bueno, ¿está bien? Claro que vamos a ser bueno, vamos a hacer un test. Bueno, vamos a comportarnos normalmente. A ver, dice. Determinación. Ok, hola. Miren. Por ejemplo, este monstruo. Nosotros podemos saltar, como les expliqué. Si, como ven, está su nombre en amarillo. Eso quiere decir que no quiere pelear. Entonces le damos Mercy y Spear y se va. No tenemos ningún problema. Y esta rana. No sé si es exactamente lo que les acaba de decir. Hay dos formas de tratar a los monstruos. La primera es actuar y la segunda es pelear. Nosotros podemos resolver actuando las cosas y así pues, nos sirvan de tener la pelea. Pero si peleamos con ellos es otro camino. Y después de que tratemos de resolver las cosas con actuar, le damos Mercy y se va el monstruo sin ningún problema. ¿Okay? Dice, toma uno. ¿Quieres tomar un candy? ¡Sí! Has tomado uno. La 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 la, déjame vuelvo a guardar. Okay, vamos a seguir caminando. A pesar que nos dijo Toriel que no nos moviéramos, nosotros lo hacemos, Haji. A ver. Sí, está en amarillo. Por el momento no hay que preocuparnos porque la mayoría de los monstruos no quieren. Ok. No quieren pelear. Así que no se preocupen por el momento. Y yo como salgo por ahí no tengo idea. Ok, dice, hola, otra vez Toriel. Por ninguna razón, ¿cuál que prefieres? ¿El cinnamon o el butterscotch? El cinnamon es como canela y el butterscotch es como caramelo, no me acuerdo bien. Espera, no me digas. Esto fue de la otra partida. La otra partida en la que, bueno, en la que les decía, escogí butterscotch. Sí, claro. Yo lo sentía. Cuando caíste aquí sentí algo extraño. Y sentía como que
Ya nos conocíamos desde antes. Créeme. Ay, Free Soldier. Es la primera vez que te veo y siento que. Como si fuéramos viejos amigos en el primer momento que te vi. Es extraño, ¿no? Lo bien. Ah, gracias por tu selecto. Haberme dicho lo que querías. Ok. Ok, amiga, dime qué onda. ¿Es Toril? Pero no te. Pero eso no quiere decir que no te guste la canela, ¿verdad? O sea, yo sé que tú. ¿Qué es lo que prefieres? Pero. Podríamos encontrar. O sea, no, si yo no tendría ningún problema de encontrar otra cosa en lo que. Bueno, en el plato, en la cosa que me fuera a dar. Está bien, Steven, ya entiendo. Gracias por ser paciente conmigo. Con. Bueno, sí. O sea, dice. Ah, ok. Se recomienda empujar las rocas. Ok. Amiga. Tú no. Tú sí quieres pelear, ¿verdad? Bueno, vamos a hablarle a la rana. Sí, no entiende nada. Bueno. ¡Wow! Ok. No, espérame, espérame. Adiós, ranita. Ok, empujemos la roca. Ahí está. Vámonos. Vámonos. Por el momento los pulsos están facilones. Uy, aquí no me acuerdo cómo era. Era abajo. Ok. Se trata de no pisar las hojas rojas. Ok. Sí, por favor, no pises las hojas. Ok, nos pisaremos las hojas, nos portaremos bien. Andan un poco agresivos los monstruos hoy, ¿eh? O sea. Sí, este se quiere ir. No sé qué traía la gelatina conmigo, pero bueno. Vámonos. Vámonos de aquí. ¡Ah! Era para arriba. ¡Ah! Maldito sea. Ranita, por favor. No tengo ganas de. No voy a pelear contigo. Vamos a hacer este round de. Bueno, round. Ah, lo siento. Estaba distraído. Ya vete, por favor. Es que me estaba. Es que algo me molestó en la cabeza. Ok, vamos para abajo. Ya vi donde no debo de pisar. Ok. Dice. ¿No leíste ese letrero que estaba bajo las escaleras? No, al parecer no de todo. Es que me dio curiosidad saber qué decía ahí. Ok, me empujo. Genial, dos ranas. Lucian Leopard Rippy y ¡Meow! ¿Maulló esa rana? ¿Esto es en serio? Estás intimidado a la rana por ver por tu fuerza. Ah, solo está jugando. Nope, nope, nope. Sí. En el campo de batalla se empieza a leer como si el mío se haya plantado con una semilla. LOL. Uy, uy, uy. Nope, nope, nope. Ya vete, ranita. Ya vete, por favor. Ok. ¡Wow! ¡Espera un momento! Está hablando la piedra, ojo. ¡Espera un momento! ¿Quién dijo que podrías empujarme por ahí? Como si nada, dice. Ah, tú venías a preguntarme que si yo me podía mover. Ah, está bien. Tan solo porque eres tú. No, un poquito más. ¿Quieres que me mueva de nuevo? ¿Que me mueva un poquito más? Ok, está bien, lo tengo. Amiga, no para allá. ¿Eh? ¿Es la dirección incorrecta? Ah, ok, pienso. ¡Ya lo tengo! Vientas, amiga, eso era. ¿Quieres que me quede ahí? ¿En realidad me estás haciendo trabajar? ¿O hacer ejercicio, como quieran decirlo? Oh, que la. Pregunta. Multimouths, ok. Creo que así se llama la unidad. Ok, vamos a continuar.
hay un rato adentro. Dice. Ok. Dice que porque el rato no deja el agujero para coger el Hearthstone, es por su determinación. Dice. El queso ha estado mucho de aquí mucho tiempo. Ahora está atorado en la. O sea, se pegó a la mesa, básicamente. Hola amigo, ¿cómo estás? Z. Ok, estás. ¿Te has ido ya? Z. El fantasma mantiene diciéndose Z de una forma alta y repetida, pretendiendo que está dormido. ¿Deseas moverlo a la fuerza? ¡Sí! ¡Quítate, quítate, hijo de tu! ¡Déjame pasar! Here comes Netsblock. Viene Netsblock. Dice Netsblock. Vamos a checarlo primero. Dice: tiene 10 de ataque, 10 de defensa. Este monstruo no se ve con ningún tipo de humor. Dice: yo soy realmente divertido. ¿Seguro, amigo? ¿Y por qué estás llorando? Amigo, tranquilo. ¡Anímate, carnal! No. Vamos. Realmente no tiene nada. Realmente. Ok, amigo. Anímate. Te has contado un pequeño chiste. Ok. Se ve que se está poniendo de buen humor. Déjame tratar algo. Esto lo llamo Team Black. ¿Te gusta? Se te ve bien el sombrero, compadre. Se te ve bien el sombrero. Aunque un fantasma usa el sombrero es raro, pero como sea. Usualmente vengo aquí a las ruinas porque no hay nadie. Pero hoy conocí a alguien bueno. Oh, ¿quieres que...? ¿Estoy estorbando otra vez? Déjame muevo de tu camino. Gracias. ¿Qué es aquí? Por favor, los perros. Ok, no, ¿por qué lo quitaría? Porque los que ni siquiera tengo oro para empezar. ¿Y por acá? ¿Qué es aquí? ¿Estás perdido? Ve al este para comprar. Que está ahí abajo. Hay comida hecha de arañas para arañas por arañas. Ok. Bueno, ya sonó mi reloj del tiempo. Nos vemos en la próxima. Yo soy Mercedes 1 y nos vemos en la próxima. Adiós.